Y bueno, puesto que parece que las cosas con Marco Asensio, a pesar de su hat-trick, a pesar del partidazo que hizo el otro día frente al Mallorca, no se solucionan y parece que Ancelotti no termina de darle la confianza que quizá necesitaría. Sí se la dio frente al Villarreal, no la aprovechó, sin embargo, por circunstancias lógicamente excepcionales, especialmente por tener a Fede Valverde como lateral derecho y tener que poner a Asensio de fiel escudero del uruguayo. Y finalmente ayer ni siquiera jugó un solo minuto cuando todavía Ancelotti podía haber realizado algún cambio. Lógicamente esto no va en la buena dirección y parece que en el Arsenal se están empezando a oler que el jugador mallorquín podría tener ganas de probar nuevas aventuras y, según publican en The Sun, podrían poner una oferta sobre la mesa tan pronto como sea posible, y eso es ni más ni menos que el mes de enero. Os digo una cosa, el agente de Marco Asensio ya dejó bien claro que no van a esperar otro año como los anteriores, es decir, no se va a aguantar hasta el final, y si hay que buscar salidas para Marco Asensio, se van a buscar. Y evidentemente, si el Arsenal llega con una oferta que se presenta, se presume interesante, ojo, porque están dispuestos a atenderla y a escucharla. Así que lo de Marco Asensio forever para el Real Madrid, cuidado, porque podría no ser de tal manera y a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa antes de que termine la temporada. A mí, desde luego, yo creo que Marco Asensio, dejándole en la posición en la que creo que tiene que estar y desempeñarse, hay una posibilidad muy grande de tener a un grandísimo jugador. Pero si no accedemos a esa posición que es la apropiada para Marco Asensio, entonces creo de verdad que es un jugador que está muy mal utilizado y creo que sinceramente que no va a aportar nada al Real Madrid. Así que veremos a ver qué pasa.